¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este inicio del mes de agosto. Hoy día 1 tenemos lo más completo de la información y esta noche nos acompaña en la emisión estelar Eli Recinos. Muy buenas noches, Eli. Muy buenas noches, Luis. Amigos televidentes, un gusto acompañarles por María René. Mañana ya estará con ustedes. Iniciamos de inmediato con lo que acontece en nuestro país. Así es, Eli, y desafortunadamente una noticia muy crítica, porque sicarios desalmados asesinaron a un motociclista esta tarde en la zona 9, muy cerca de la Torre del Reformador. Luis, y ni siquiera les importó que la víctima viajaba junto a su esposa y un pequeño bebé en brazos. El rojo del semáforo de la séptima avenida y primera calle de la zona 9 fue lo último que vio Ángel Manuel Paz López, de 33 años, ya que viajaba con su esposa Yasmín, de 19, y su hijo Ian, de 5 meses de edad, en la motocicleta M835-CSW. Los sicarios iban en otra moto. Le apuntaron a Yasmín, pero no le dispararon. Ella abrazó a su bebé, pero frente a sus ojos le dispararon a su amado directamente a la cabeza. Los bomberos voluntarios confirmaron que la herida de bala le cegó la vida en el lugar y que Yasmín y su hijo resultaron ilesos del ataque, pero la joven con fuerte crisis nerviosa. El cuerpo de Ángel quedó a un costado del vehículo rojo de placas particulares 309-GBF. El piloto de este también esperaba el verde del semáforo para continuar su camino a casa. Bueno, yo venía solo en el vehículo, solo oí la detonación, el ruido que impactó mi carro y me bajé a refugiarme, ¿no? ¿No escuchó? Fue eso, no le podría decir más porque no... ¿No vio usted, no escuchó los balazos? Solo oí la detonación, pero sí me bajé del vehículo y me metí. ¿Usted todavía intentó ayudar a la señora con su bebé? No, yo solo oí gritos, pero ya no vi, a la señora no la vi. Familiares llegaron a la escena y dijeron que Ángel Paz trabajaba como tramitador de licencias de conducir. El cuerpo del motorista impactó con el carro tipo sedán y luego cayó a un costado sobre la motocicleta. Los sicarios huyeron de la escena del crimen, pero en el lugar hay cámaras de vigilancia. El paso por la Torre del Reformador fue complicado entre la Cuarta y Avenida Reforma y entre la Primera y Décima Calle de la Zona 9. Una escena realmente triste, pero vea usted, más temprano, muy cerca de ese mismo sector, un presunto asaltante fue asesinado a tiros en el mercado de la terminal. Algunos curiosos dijeron que el fallecido robó una motocicleta a un repartidor de gas y al notar lo ocurrido, otros sujetos le dispararon. Una verdadera tragedia se vivió pasado este mediodía en una comunidad de Chiquimula. Un menor de edad fue asesinado. En un terreno boscoso conocido como La Loma, en la aldea del Ingeniero, en la cabecera departamental de Chiquimula, fue localizado el cadáver de un menor de 13 años de edad, identificado como Ronnie Antonio Suchite García, quien fue asesinado a balazos. De acuerdo con información de su progenitora, la víctima salió con otros dos adolescentes a recoger leña, pero fueron atacados a balazos. Sus compañeros lograron correr y ponerse a salvo. Lamentablemente, el ahora fallecido no corrió con la misma suerte. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Y por causas que se desconocen, un hombre apareció asesinado en la zona 13 capitalina. Una llamada telefónica alertó a bomberos voluntarios de las 78 y 88 compañías sobre un ataque armado en jurisdicción de la zona 13 capitalina. Este cuerpo de socorro de inmediato desplazó paramédicos al área para que iniciaran un rastreo en busca de posibles víctimas. Tras arribar al lugar indicado, los socorristas ingresaron a un terreno baldío ubicado en la séptima calle y 11 avenida de la colonia Santa Fe, en la zona 13. Ahí encontraron tirado el cadáver de un hombre. Cuando procedieron a revisar sus signos vitales, constataron que había muerto. Al observar el movimiento de las ambulancias, al mismo lote baldío llegó una mujer, quien identificó a la víctima mortal como Jorge Antonio Rodas Hernández, de 26 años. Ella dijo ser hermana del ahora fallecido. Posteriormente llegaron al lugar las fuerzas de seguridad para abrir la respectiva carpeta de investigación. Tras procesar la escena, dijeron que el cuerpo presentaba dos impactos de bala en el tórax, heridas que le causaron la muerte al instante.
Familiares de Jorge Rodas dijeron desconocer las posibles causas del mortal ataque, pues no tenían conocimiento que él tuviera amenaza alguna o existiera algún problema en el que se hubiese visto involucrado. Más noticias: alrededor de una docena de personas quedaron heridas luego que el bus urbano en el que viajaban volcara sobre la avenida Hincapié. Bomberos municipales fuimos alertados a la avenida Hincapié y 27 calle B, donde se produce un aparatoso accidente. La llegada de más de 9 unidades de bomberos municipales atendemos, el cual se encuentra un vehículo, un bus urbano color rojo totalmente volcado de placas comerciales 225 BFR, conducido por el señor Walter Giovanni Monterroso Flores, de 46 años. Bomberos municipales implementan el sistema de comando de incidentes y el triage, la clasificación de personas para hacer el traslado a diferentes centros asistenciales. Bomberos municipales, atendemos 26 personas aproximadamente. De la clasificación del triage, se evalúa y se sacan 10 personas con golpes, erosiones y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Estas personas son trasladadas, 8 hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, 2 al San Juan de Dios y 1 hacia la emergencia del IX 719. De estas 11 personas se traslada una menor de aproximadamente 4 años de edad con posible trauma de cráneo. El piloto también fue trasladado hacia la emergencia de un centro asistencial, donde pues también está siendo custodiado por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes de inmediato han tomado el procedimiento. La versión preliminar es de que pues ha perdido el control por una falla en el sistema de frenos, pero también de que posiblemente venía a excesiva velocidad. Cuando esto ocurre, él colisiona con 3 árboles que estaban ahí y un poste de telefonía celular. Ya las autoridades pues han coordinado, se ha venido a reemplazar este poste de telefonía celular y ya han dejado expedita la vía, por lo menos en todos los carriles que estaban circulando. El auxiliar sí todavía lo tienen obstaculizado porque pues tienen que terminar los trabajos de limpieza y también de conexión de este cableado que se ha reventado al momento de que este poste también pues cae. Entonces aquí es donde ha quedado esta unidad de transporte ya expedita la vía. Este es el reporte que tenemos desde la zona 13 capitalina, con imágenes captadas con mi compañero Fernando Hernández y José Cochajay. Y 2 microbuses del transporte colectivo de Alta Verapaz protagonizaron un percance vial, dejando varios heridos también. Sí, es de acá. Es el niño de allá. Ajá. Un microbús volcado y otro empotrado entre matorrales fue el saldo de un accidente vial ocurrido en la ruta a Las Verapaces. El percance ocurrió en horas de la mañana del jueves sobre el kilómetro 199 a la altura de la aldea Chitul, en la ruta que conduce de Santa Cruz, Verapaz, hacia Cobán. En el lugar, un microbús de color blanco del transporte colectivo, que cubre la ruta hacia Purulá, chocó de frente con otro microbús de color rojo del transporte colectivo entre Santa Cruz y Chitul. Al parecer, la causa del accidente fue la excesiva velocidad por parte de los conductores de ambas unidades. Cuando llegaron los cuerpos de socorro, encontraron heridos a Osvaldo Tutgualib, de 45 años, Gerardo Kej, de 18, Paulino Jormisti, de 4, Alexander Shaw, de 20, Maribel Toj, de 18, Marta Maas Misti, de 33 años. Todos presentaban heridas y golpes en diferentes partes del cuerpo. Fueron trasladados al Hospital Regional de Cobán. En tanto, en el lugar, fueron atendidos por crisis nerviosa Catherine González, de 16 años, Helen Yulisa Pacay, de 4, Judith Esther Jalal Botzok, de 16, y Víctor Rafael Morales López, de 19 años. Todos originarios de Purulá. 17 años, viajaba a su centro de estudios a bordo de un bus extraurbano. Para su mala fortuna, el menor cayó de la camioneta y sufrió severos golpes que lamentablemente más tarde le costaron la vida. Este jovencito pues a las 7 de la mañana ingresó acá. Estábamos recibiendo turno cuando fue traído por los bomberos porque el paciente cayó de una camioneta, de un bus extraurbano, venía a estudiar.
Médicos del hospital de Chimaltenango trataron de estabilizarlo porque ingresó con un trauma cráneoencefálico grado 3. Prácticamente con un trauma cráneoencefálico grado 3, múltiples fracturas óseas. Ya lo estabilizamos, gracias a Dios tenemos ahora equipo acá bastante sofisticado, tecnología. Ya le corrimos la tomografía y tiene una hemorragia subaracnoidea, hematoma subaracnoidal, un neumocefaleo izquierdo y tiene fractura occipital del lado izquierdo y tiene además fractura de porción petrosa temporal bilateral. Él cayó al asfalto sobre el lado lateral izquierdo, prácticamente abulsión del pabellón de la oreja izquierda. ¿Podría perderlo? Sí, prácticamente se perdió el tejido conectivo, prácticamente está abulsionado. Por las heridas, varios médicos intervinieron para conservar la vida del joven. Aquí van a intervenir el neurocirujano, va a intervenir el traumatólogo, los cirujanos que lo estabilizamos cuando vino a su ingreso. Ya le corrimos su tomografía, ahorita lo estamos ya en observación para decir conducta del neurocirujano. Sin embargo, 4 horas después falleció por un paro cardíaco. Otro orden informativo, este jueves se capturó a 8 personas acusadas de sustraer más de 20 millones de quetzales de 3 municipalidades de Suchitepéquez y Retalhuleu. Trece allanamientos realizaron las fuerzas de seguridad, 4 en la capital, 1 en Zacatepéquez y 8 en el departamento de Retalhuleu. El objetivo era una estructura criminal que habría sustraído 21 millones de quetzales de 3 municipalidades de Cuyotenango, Suchitepéquez, San Sebastián y Retalhuleu. Según las investigaciones, el desfalco fue mediante depósito de cheques emitidos a nombre del plan de prestaciones del empleado municipal en el periodo enero 2011 a diciembre de 2015. Los detenidos utilizaron el dinero para pagar tarjetas de crédito a su nombre, hacer retiros en efectivo en cajeros automáticos, emisión de cheques a su nombre para cobrarlos en efectivo y consumos en establecimientos comerciales. Los detenidos son Delbert Israel de León Vicente, de 36 años, Emanuel Belezut Cajas, de 35, Carlos Isaú Puac de la Cruz, de 34, Hugo Estuardo Castillo Méndez, de 30, y Luis Guillermo Monterroso García, de 30 años de edad. Mientras que en el caserío Chicamén, también de San Lucas, Zacatepeque, se logra capturar a Alfredo Antonio Cerezo Carranza, de 33 años de edad. Ellos son sindicados de por lo menos haber sustraído 21.831.919.52 quetzales de la caja fiscal de estas 3 municipalidades. Por este mismo caso, en el año 2017, la Policía Nacional Civil capturó a Leopoldo Moreno de la Cruz por estar sindicado de los delitos de enriquecimiento ilícito y casos especiales de estafa. Y previo a irnos a una pausa, tenemos un importante aviso para ustedes, sobre todo para las personas que viven en el suroccidente del país, porque el próximo 17 de agosto en Casa Nog, en la ciudad de Quetzaltenango, iniciará el Diplomado en Periodismo y Medios Digitales, impulsado por Mentec y la Universidad Regional de Guatemala. La inscripción ya está abierta y las personas interesadas en participar pueden comunicarse al número de teléfono que está en su pantalla, 2410-3000, las extensiones son 11270 y 11431, o bien escribirnos al correo electrónico técnicosydiplomados@canal3.com.gt. Esta es su oportunidad, recuerden, próximamente en Quetzaltenango. Nos vamos a la pausa, volvemos en breve. Amigos, como lo hemos acostumbrado estas noches, damos seguimiento a temas de interés con los candidatos a la presidencia de la República. Hoy le corresponde a la licenciada Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza el tener este acercamiento con ustedes, audiencia de Noticiete. Así que bienvenida de nuevo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, y también un saludo a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando, y darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio y con la gente que nos está viendo. Y de manera increíble, a pasos agigantados, acercándose el día de las elecciones también, ¿no? Así es, escasamente son 9 días para las elecciones y pues es importante que la gente salga a participar, a emitir su voto. Y pues yo quiero también aprovechar para hacer un llamado para que el próximo 11 de agosto pues salgan a votar y a participar, porque está en juego los próximos 4 años, el futuro de muchas familias guatemaltecas, el futuro
del país está en manos de la gente, o sea, del pueblo, que va a decidir el próximo 11 de agosto a quién quieren de presidente. Y por eso también es bueno hablar de estos temas para pues tener una idea de cuál sería esa dinámica de gobierno. Y hoy nos vamos a circunscribir al tema de la educación, que no nos van a alcanzar los minutos tampoco, porque es un tema muy amplio. Pero entiendo que usted tiene un concepto muy particular de cómo debe ser la educación en este país y cómo se va a propiciar si ustedes resultan electos. Bueno, mire, para empezar, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y para cambiar un país. Un país sin educación o con educación es un país libre. Si no hay educación, no hay libertad, y es necesario que a través de la educación pues haya desarrollo. Eso significa que tenemos que invertir en educación, la educación en el desarrollo del capital humano, y tenemos en Guatemala grandes rezagos actualmente en nuestro sistema educativo. Para empezar, tenemos más de 4 millones entre niños y jóvenes fuera del sistema escolar. Hemos retrocedido en la cobertura, tanto en la preprimaria, en la primaria, como en la secundaria, y eso pues obviamente nos afecta. Yo lo quiero contar, Luis, que en el gobierno de la UNE se logró un 99% de cobertura casi universal, sobre todo en la primaria, universalizar la primaria, la cobertura de la primaria. Se avanzó en la preprimaria, se llegó a 48%, la secundaria también casi a un 50%, y obviamente se empezó el diversificado, que se estancó, por cierto, está actualmente en un 24.9%, y es importante la inversión que un país tiene que hacer, darle prioridad a la educación. Hoy por hoy, nuestro país, el presupuesto de educación es el 2.5% del Producto Interno Bruto, cuando en otros países es el doble del presupuesto que actualmente se tiene. No ha habido convocatoria para la contratación de más maestros, que es necesario para que vayan a dar clases a las escuelas públicas. Muchas escuelas que están abandonadas, en fin, muchos niños que hoy no van a la escuela porque sus padres son muy pobres y no tienen dinero para mandarlos a estudiar. Cuando también vemos con mucha preocupación que han habido muchos intentos de querer privatizar la educación pública, y cuando la Constitución es clara de que tanto la educación como la salud es totalmente gratuita. ¿Por qué ese retroceso en la cobertura? Si ya se había logrado que la mayoría de niños fueran a la escuela, ¿por qué tantos no pueden ir a estudiar? Porque no hay acceso a la educación. Yo le quiero poner un ejemplo. En el caso de la primaria, pues se ha retrocedido 23 puntos, como yo le decía. Es importante la preprimaria, porque el niño que va a la escuela antes de los 7 años se desarrolla su psicomotricidad, su intelectualidad, y cuando llega a la primaria ya tiene que saber leer y escribir. Claro. No esperar que cumpla los 7 años para llegar a la primaria y en ese momento aprender a leer y escribir. Por eso es importante que hay que invertir en la educación, en la persona, en el desarrollo de capital humano, y obviamente hay que dedicarle más respaldo financiero, que es importante. Por eso le decía yo, un Ministerio de Educación que tenga solo 13 mil millones de quetzales en inversión en educación, que es más o menos el 5% del presupuesto, es demasiado bajo para las necesidades y las expectativas que se tiene para desarrollar ese gran derecho humano que tenemos todos los seres humanos, que es el derecho a la educación. Sin embargo, 1% de nuestra población es la que asiste a la universidad. De esa forma, nunca nuestra gente va a salir adelante, porque la persona que no tenga educación y que no esté capacitada no puede optar a tener un buen trabajo. Y por eso es que tenemos también, eso incide en la migración. Muchos de nuestros migrantes que van hacia Estados Unidos es gente que no tiene oportunidad de capacitación y no ha tenido oportunidad de educación. Y bueno, eso incide también en la productividad del país. Tiene muchos efectos colaterales que también tienen impacto en el desarrollo y sobre todo en la pobreza en Guatemala. Yo estoy seguro que si consultáramos a algunos expertos coincidirían mucho en el tema del presupuesto, porque también ha sido una de las carteras a las que más se le ha asignado últimamente. Cada vez que se revisa el presupuesto se le va mejorando educación, pero creo que no lo alcanzamos, porque si no, no habría ese déficit de,
de cobertura. Sin embargo, aquí hay socios muy importantes porque ya vemos que muchas municipalidades han logrado pues hacerse cargo de la educación, auxiliar al Estado, porque hemos caído en muchos temas en la necesidad de ese presupuesto que tampoco se puede estirar y buscarlo, pero hay algunas alianzas importantes que se pueden hacer, claro, en el tema de la educación. En el tema, digamos, con los gobiernos locales, precisamente hoy yo estuve en una actividad de la NAM y yo se lo decía a los alcaldes que es bien importante descentralizar el tema de educación, que de alguna forma los alcaldes lo están haciendo, pero necesitan el respaldo financiero, necesitan los recursos para que ellos también puedan ejecutar la infraestructura en las escuelas, que por cierto es muy importante llevarle tecnología también a las escuelas, estamos muy rezagados. La brecha digital con nuestros niños en relación a otros países, estamos años luz atrás. Y por eso es que nosotros en nuestra propuesta estamos haciendo énfasis en las aulas virtuales, que es necesario llevar la tecnología, el internet, el wifi a las escuelas públicas, pero hay que empezar por mejorar la cobertura, la calidad en educación también, la formación de los maestros, que es muy importante para la calidad educativa. Nuestros niños están perdiendo los exámenes en lectura y en matemáticas, y hay que formarlos para que salgan bien capacitados y bien formados y con calidad educativa y puedan seguir estudiando y ser los futuros profesionales de nuestro país. Y obviamente optar al derecho a tener un buen trabajo y, por supuesto, incidir en buenos ingresos. ¿Cómo puede un presidente, en su caso una presidenta, de llegar a optar a la primera magistratura, incidir y trabajar tan cercanamente al tema de educación con las otras preocupaciones que seguramente habrán al llevar las riendas de un país? Bueno, hay que priorizar, por eso es que nosotros estamos planteando descentralizar el tema de educación, porque la ley de descentralización permite descentralizar en 8 temas. Y aquí está involucrado educación, salud, seguridad, que es muy importante, que son temas prioritarios para nosotros en nuestro plan de gobierno, donde proponemos el eje de protección social, enmarca la educación y la salud, que todo va coordinado interinstitucionalmente. No puede haber educación si no hay salud, y no puede haber salud sin educación, porque un niño que esté enfermo no puede optar para ir a la escuela. Una madre que está enferma tampoco puede estudiar o capacitarse, y así sucesivamente. Por eso es importante esa coordinación interinstitucional y ese eje de protección social, proteger al niño desde que nace hasta que muere y darle la opción de asistir a la escuela. Hoy por hoy tenemos más de 1 millón de niños que están trabajando y no van a la escuela. Yo me he encontrado con muchos niños y estoy totalmente sorprendida porque obviamente los niveles de pobreza han crecido de 49% a 61.3%, y usted lo mira en la niñez. Cuando usted mira, cuando yo voy a un pueblo y miro a los niños descalzos, a los niños con cajitas de ilustradores, eso a mí me impacta, me duele, porque ahí es donde se mira realmente la pobreza de nuestro país. Cuando vemos que nuestros niños tienen que ir a trabajar en vez de ir a la escuela, nuestra prioridad es que todos los niños deben de estar en la escuela, permanecer en la escuela, terminar su sexto primaria, ir a la secundaria, al diversificado, y Dios primero también ser los futuros profesionales yendo a la universidad. Y aquí acaba de tocar usted una tecla fundamental en el aspecto sociocultural de Guatemala, porque también es cierto que hay escuelas que están esperando a que los niños lleguen. La gratuidad de alguna manera ya se generalizó y se ha trabajado en eso, pero los padres de familia no los dejan ir a estudiar. Es que mire, Luis, cuando estaban funcionando los programas sociales, específicamente el programa de Mi Familia Progresa, que eran las transferencias condicionadas, que era que la madre mandara al niño a la escuela con la condición de recibir 150 quetzales y mandarlo al centro de salud para recibir sus vacunas, recibía 150 quetzales, 300 quetzales mensuales, que no es nada. Para una persona que tiene mucho, pero para una persona que no tiene nada, es mucho, es bastante. Y las mujeres cumplían, las madres de familia mandaban a los niños a la escuela. Regresaron más de 2,5 millones de niños a las escuelas públicas. Y eso es impactante, eso impacta en los resultados de educación, impacta en los desarrollos de capital humano, impacta en la pobreza también, porque estos niños que hoy tienen que trabajar y no van a la escuela es porque se terminaron esos programas sociales, que dicho sea de paso, tenemos al otro candidato presidencial diciendo que él no va a dar
los programas sociales, criticando más bien los programas sociales, lo cual es preocupante cuando los niveles de pobreza de nuestra gente son muy altos. La gente no tiene ni para comer, mucho menos para mandar a sus niños a la escuela, porque tienen que comprar también los útiles escolares que ya no se los dan como se los dábamos en el gobierno de la UNE. Entonces, todos esos factores inciden en el desarrollo de la educación de nuestro país, que es muy, muy importante que nuestra gente tenga de regreso esos programas sociales y sobre todo este programa Mi Familia Progresa, que cubría a más de 1 millón de mujeres en todo el país, para que esos niños regresen a la escuela con la condición de que sus padres de familia, las madres sobre todo, manden a los niños a la escuela y al centro de salud. ¿A cuántas familias podría beneficiar un programa de esta pues asistencia nosotros, en su mire, próximo gobierno? Bueno, exacto. La propuesta nuestra es 2 millones de madres de familia, o sea, básicamente 2 millones de familias, para que todos esos niños que tenemos fuera del sistema escolar, que son casi 4 millones, incluye también la secundaria, porque estaríamos ampliando ese programa hasta la secundaria, porque es necesario que los jóvenes también terminen la primaria y luego vayan a la secundaria y se preparen con carreras técnicas. Hay que preparar a los jóvenes para afrontar la vida y regresar también al desarrollo de las carreras técnicas en los institutos públicos, los artes y los oficios que eran antes muy, que se recibían en los institutos que hoy se terminaron, claro. Hay que crear más carreras técnicas y de esa forma estaríamos preparando a nuestros jóvenes para que sean, también ellos puedan afrontar la vida y puedan seguir estudiando, trabajando. Yo le quiero contar que yo estudié y trabajé, no fue fácil y creo que todos las personas debemos de trabajar y estudiar porque es la forma en que también los podemos ir formando a nuestros jóvenes, a nuestra gente que vaya trabajando, vaya estudiando, se vaya superando y salga adelante. Bueno, el llamado bono demográfico que hay que atender también, porque a la vez que es un reto, es una oportunidad, porque la mayoría de la población es joven. Es joven y están en esa etapa escolar que si no se atiende se va a perder esta bueno, generación. Bueno, muchos jóvenes ya no siguen estudiando, están en la informalidad, han tenido que optar a un trabajo informal. Uh-huh. Por eso tenemos también una economía de casi el 75%. Y dejar sus pueblos de origen. Dejar sus pueblos de origen, viénese para la capital, a la informalidad, porque tiene que subsistir. Y si esos jóvenes tuvieran la oportunidad de seguir estudiando, el país sería otro, Guatemala sería otro, otros niveles de desarrollo. Yo le quiero contar también el hecho de, en el gobierno de la UNE, haber tenido más de 1.800 telesecundarias, ayudaba mucho a los jóvenes en el área rural a optar a la tecnología, tener una clase a través de las telesecundarias que funcionaba. También la contratación de maestros, que es muy importante, la formación y la capacitación del magisterio, de las maestros. Se necesitan contratar, nosotros tenemos en nuestro plan la contratación de 100.000 maestros para que vayan a dar clases a las escuelas públicas y nuestros niños puedan tener también el acceso a la educación. Antes que se nos vaya el tiempo, que no tenemos mucho más, pero ¿piensa implementar este tema de usar las escuelas los fines de semana para...? Bueno, esas eran las escuelas abiertas, que era un programa totalmente de prevención, porque las escuelas están cerradas los fines de semana y se trataba de abrir las escuelas para que los jóvenes llegaran a recibir clases de inglés, clases de computación, clases de tecnología, en fin, deporte, música, que es necesario. Los jóvenes, si un joven recibe clases de música, rinde más. Y por eso es necesario regresar a esos programas sociales que hoy está en nuestra prioridad, esos programas sociales en el eje de protección social. Queremos que nuestros niños regresen a la escuela, vayan a la escuela, terminen la primaria, vayan a la secundaria y vayan a la universidad. Por eso también inclusive nuestra propuesta es dar 300.000 becas en la secundaria y hasta becas universitarias para que los jóvenes sigan estudiando, los jóvenes y los niños, y también en la preprimaria, que es muy importante prepararlos desde antes de los 7 años, de los 3 a los 5 años, para que cuando lleguen a la primaria ya estén preparados, ya sepan leer y escribir. Bueno, un tema que nos daría para mucho más, pero agradecemos que se haya expuesto hoy y conocer sobre todo su punto de vista. Bueno, todavía tenemos más de 1 millón de personas que no saben leer y escribir, y eso es una muy mala noticia para nuestro país. O sea, tenemos un analfabetismo todavía de un 20% que también incide
en el desarrollo de la educación en nuestro país. Totalmente necesario el ponerse a trabajar en todo sentido en la educación y como se mencionó en esta entrevista, pues tiene que encontrarse muchos aliados. Muchas gracias por acompañarnos, licenciada Sandra Torres. Muchas gracias y gracias también a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando. Que Dios los bendiga. Concluimos así esta entrevista para ir a la pausa comercial y volver de inmediato con más noticias. Estamos de regreso en Noticiete con más información. El Tribunal Supremo Electoral remitió su informe circunstancial dado a la Corte Suprema de Justicia. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Mario Valenzuela, explicó la orden enviada por la Corte Suprema de Justicia y aseguró que ya se han realizado las modificaciones necesarias. Además, ¿qué contiene el informe elaborado y remitido a la Corte? Así todas las órdenes se cumplen, no se discuten. Entonces, lo que pide la Corte en el amparo, pues lo vamos a cumplir. Solo está pidiendo que se garantice la transmisión, lo cual ya hicimos. Y está cumplido. Los magistrados además reiteraron por medio de un comunicado de prensa que el funcionamiento del sistema informático ha sido verificado por una comisión de expertos internacionales de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y del Protocolo de Tikal. Hablamos de tema. En lo que va del presente año, de la presente semana, una migrante guatemalteca perdió la vida y otra más resultó gravemente herida al intentar ingresar de forma ilegal a suelo estadounidense. En el primero de los casos, una mujer guatemalteca se ahogó en un canal cerca de la carretera fronteriza César Chávez, en el valle inferior de El Paso, Texas. Así lo dijo la policía de ese estado en un comunicado de prensa emitido en horas recientes. Los oficiales de patrulla del Comando Regional de Mission Valley fueron llamados el lunes último para ayudar al Departamento de Bomberos de El Paso en un rescate acuático. Un hombre llamó al 911 y dijo que había estado con la mujer cuando cruzaban el canal que parte del río Bravo, con la intención de ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos. Añadió que la corriente le había arrastrado. Los rescatistas de la policía y bomberos de El Paso encontraron al sujeto cuyo nombre no ha sido revelado, quien había salido por sus propios medios del canal. Sufrió una leve inhalación de agua y fue tratado en la escena. Minutos después, el equipo de rescate localizó y sacó a la mujer del canal. Paramédicos de emergencias pudieron revivirla en el camino al hospital, en donde estaba en la lista de lesiones graves. Un comunicado de prensa del Departamento de Policía de El Paso luego confirmó que la mujer murió en el centro médico de la universidad. La Unidad de Delitos contra las Personas está investigando el caso. No pudo ser identificada y el hombre solo dijo que era originaria de Guatemala. El segundo caso ocurrió este 1 de agosto. Agentes de la patrulla fronteriza de Tucson, en Arizona, respondieron a una llamada al 911 y rescataron a una migrante guatemalteca, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. La mujer, que no respondía, fue localizada en el desierto moribunda y con signos de deshidratación severa. Recibió atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladada por vía aérea a un hospital. Una vez se recupere y sea dada de alta, la guatemalteca, que no fue identificada, será procesada por violaciones a las leyes de migración. Tenemos más noticias. El secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, y su comitiva se reunieron con el presidente de la República, Jimmy Morales, con la finalidad de conocer el proceso que Guatemala realizará para que entre en vigencia el convenio binacional firmado recientemente. Les comparto que, por supuesto, la percepción que recibimos es mucha preocupación. Preocupación porque, como anteriormente lo manifestó el presidente Trump, para ellos esto es un acuerdo que debería ya de estar avanzando. Nos confirmaron el respeto a nuestro proceso interno y, por supuesto, el tema de la decisión que aún no ha resuelto la Corte de Constitucionalidad. Si el problema fue el atraso de la suscripción
la aprobación o la ratificación, si ese fuese el caso, o si fuese el caso de la entrada en vigencia a través de la forma normal de un acuerdo bilateral, o, como ese lo que tenemos percibido, esa amenaza puede convertirse en aquel momento que fue una recomendación en algo real de corto plazo. Y aquí es en donde viene la contradicción y la razón por la cual imprimimos ese sentido de urgencia en, por ejemplo, resolver ese recurso de revocatoria, en tomar de una manera analítica la resolución de los amparos para saber si a ese provisional lo van a revocar, lo van a aprobar o qué van a hacer esas autoridades. La repercusión para el país sigue siendo la misma y sigue atacando, y esa es la contradicción. Tenemos una oportunidad de iniciar un proceso de búsqueda de oportunidades de trabajo para 1 millón de guatemaltecos que generarían un impacto económico en 1 millón de familias. Pero no se puede hasta que no esté concluido el proceso inicial de este acuerdo de cooperación. La ministra de Relaciones Exteriores lamentó las posturas de los que se oponen al convenio migratorio con Estados Unidos. ¿Por qué es que se caen los procesos? Porque obviamente ven una presión en torno a la imposición de amparos, que lo que están haciendo es que las negociaciones se paren y precisamente lo que se pudo haber negociado o no se cae de las negociaciones que pudieron haber surgido o no en ese momento. Lastimosamente, y vuelvo y repito, ese protagonismo malicioso o el querer buscar una, no sé, el querer buscar nuevamente el protagonismo en torno a lo que está sucediendo actualmente en la coyuntura nacional, hizo que muchas cosas se tuvieran que hacer quizá mucho más rápidas en torno a la imposición de posibles medidas que se iban a tomar a Guatemala. Posiblemente el acuerdo hubiera tenido más tiempo de negociación, posiblemente no. O sea, no sabemos qué hubiera pasado, porque si nosotros no nos hubiéramos visto presionados por las cortes y no nos hubiéramos visto presionados por amparos, que fueron amparos que a mi criterio son un poco de mala fe en torno a lo que se está haciendo, no para el gobierno, para la población guatemalteca. Porque por ley nosotros tenemos que velar por los intereses de Guatemala. Entonces creo yo que esa es la razón, se hicieron las consultas, sí, se ha estado trabajando con las instancias correspondientes. Sin embargo, repito nuevamente, una negociación nunca es pública. El embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, en conferencia de prensa se pronunció sobre la crisis de migración que perjudica a ambos países y sobre los beneficios que obtendrá al fortalecer relaciones con los Estados Unidos. Estados Unidos y Guatemala han disfrutado de una relación fructífera por muchísimos años. Para los Estados Unidos, una Guatemala segura, próspera y bien gobernada es de nuestro interés nacional, así de sencillo. Y estamos comprometidos a trabajar con el actual gobierno y con los próximos gobernantes electos para lograr esos objetivos. Pero también compartimos desafíos comunes. Y el más importante para nosotros hoy día es la crisis humanitaria y de migración que aflige a nuestra frontera con México. Esta es una crisis que perjudica a ambos países. Y nuestro presidente ha sido muy claro. Guatemala debe hacer lo suyo. Y en ese sentido, nosotros agradecemos el esfuerzo que Guatemala ha hecho al firmar el convenio, el acuerdo de cooperación en temas de asilo la semana pasada. Desde nuestro punto de vista, al ejecutarse, este convenio detendrá el tráfico de personas, reducirá la migración ilegal,
y proporcionará beneficios a los guatemaltecos. Por ejemplo, ustedes ya saben que hace 2 días se firmó un acuerdo que le proporcionará a Guatemala, a guatemaltecos, acceso a trabajo temporal en los Estados Unidos por una vía legal. Son conocidas como las visas H2A. Pero no solamente vamos a hacer eso, estamos comprometidos a trabajar con las fuerzas fronterizas guatemaltecas para fortalecer su capacidad de controlar sus fronteras y también estamos dispuestos a apoyar a los esfuerzos para los migrantes que están regresando. Asimismo, seguiremos apoyando los esfuerzos para aumentar la prosperidad de Guatemala, creando empleos y la estabilidad económica que le permitirá a los guatemaltecos perseguir un futuro en su propio país. Estados Unidos apoya firmemente la decisión de Guatemala de hacer lo que le corresponde para detener la migración ilegal y hacerlo mediante un acuerdo de cooperación. Sus acciones han reafirmado esta larga amistad que hemos tenido con Guatemala, que tiene raíces económicas, que tiene raíces culturales, que tiene raíces familiares, que tiene raíces de amistad. Juntos trabajaremos hacia un futuro en el que los traficantes de personas ya no abusen de decenas de miles de guatemaltecos cada mes y que la migración ilegal ya no destroce a las familias y comunidades aquí en Guatemala. Nos asociaremos para crear una Guatemala con prosperidad, seguridad y buen gobierno que todo guatemalteco se merece. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, se refirió a la importancia de ratificar los convenios firmados entre su país y Guatemala. El secretario de Seguridad indicó que Estados Unidos otorgará los recursos necesarios para que Guatemala reciba a los migrantes que sean enviados por ese gobierno. En el marco del acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección, suscrito el pasado viernes, indicando que el financiamiento se brindará por medio de la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, para que esto se concrete, se precisa la ratificación del convenio, cuyo mecanismo aún está en análisis jurídico, pues debe determinarse si requiere o no su traslado al Congreso de la República. Tanto el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, como el embajador de los Estados Unidos, Luis Arriaga, y McAleenan, coincidieron en la urgencia de dar viabilidad al acuerdo, con el fin de implementar el mecanismo de asilo que permitiría disminuir la migración ilegal hacia la nación del norte. Guatemala tiene que hacer lo suyo. El 30% de las personas retenidas en la frontera sur de los Estados Unidos son guatemaltecos, dijo McAleenan. Además, McAleenan manifestó que su gobierno busca firmar un acuerdo similar al de Guatemala con El Salvador y Honduras, mientras que mantiene diálogos al respecto con autoridades costarricenses y panameñas. Por otra parte, la canciller Sandra Jovell indicó que de no implementarse este acuerdo, tampoco se concretaría el suscrito el pasado martes por el Ministerio de Trabajo respecto a otorgar visas laborales temporales para el sector agrícola. Aunque el proyecto ha sido halagado por distintos sectores y su implementación se pone en riesgo si no se aprueba en definitiva el firmado entre Degenhardt y McAleenan. Guastatoya se entrenó en el Estadio Comunal de la Aldea Santa Rita. Para el siguiente partido contra Misco se descarta la participación del delantero mexicano Luis Landín, quien salió lesionado en el último juego contra Iztapa. Además, José La Toña Márquez se entrenó por separado, ya que se resintió de la rodilla en el entreno del martes pasado, aunque todavía es opción para jugar contra Misco. El equipo volverá a entrenarse mañana en la Aldea Santa Rita. Municipal se entrenó esta mañana a puerta cerrada depurando el trabajo táctico para el juego contra Comunicaciones.
Para este partido, José el Flaco Martínez y Otoniel Arce podrían ser los delanteros que Sebastián Vini coloque en el once inicial. Recordemos que Arce acarreaba una suspensión del torneo anterior y no pudo jugar en la jornada 1. Lastimosamente para el conjunto escarlata, John Méndez será baja alrededor de 2 semanas por una ruptura fibrilar de grado 1. Para nosotros todos los partidos van a ser importantes en este torneo, ¿no? Salir a ganar de visita y acá en el Trébol será importante para nosotros buscar los primeros lugares, que este equipo siempre ha luchado por eso y así va a ser, ¿no? Y con el deporte nosotros despedimos la presente emisión de Noticiete. Muchas gracias por acompañarnos. Luis, qué gusto acompañarles esta noche. Gracias, Eli Recinos, por ser parte del noticiero de esta noche. Nos encontramos pronto y todos los días a la 1 de la tarde, ¿no? Por supuesto, y también todos los días a las 10 de la noche. Por ahí los vemos. Hasta mañana. Los esperamos en nuestras 3 emisiones. Que la pasen bien.